Por un lado, hablábamos lo lindo que es entablar un diálogo con los vecinos y vecinas a través de ustedes, los medios, en cada pueblo, en cada ciudad de la provincia de Santa Fe. Es una oportunidad, tal vez la más linda que te ofrece una campaña política a un dirigente, caminar y hablar con todos los santafesinos y las santafesinas, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Y es muy lindo y lo hacemos a través de ustedes. Y por otro lado, la preocupación también de que veo la situación en general muy compleja, veo la gente con muchas dificultades y que hasta con mucha desconfianza hacia la política, harta en algún sentido, con razón, ¿no? Porque viene siendo en algún punto frustrada, estafada por una grieta, creo yo, de poder, de intereses, que está todo el día en una discordia permanente, que no tiene un proyecto de país, que no le resuelve los problemas a la gente, que está muy lejos de la gente, que estamos todo alrededor de una discordia porteña y bonaerense. El país está atrapado en una agenda porteña y bonaerense, que las provincias están cada vez más en una posición de debilidad, que tenemos que dar vuelta a esta historia. Por eso es importante elegir legislador y legisladoras que defiendan estas ideas federales, que defiendan esta identidad santafesina, porque estamos perdiendo mucho frente a esta trama porteña bonaerense, con los medios de comunicación amplificando todo el día esta trama y todo el mundo debatiendo lo que quiere Buenos Aires en todos los temas. Y perdemos en infraestructura, en economía, en obra, en industria, biocombustible y demás.